Chivas está en la final del fútbol mexicano. Eso es una novedad. No sabemos lo que eso significa. Y fueron a festejar a la glorieta de los desaparecidos. Así de simple. Como si nada. Total, son unos viles desaparecidos. Y la euforia, la alegría, viva, 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 porras y todo en la glorieta de los desaparecidos. No, es que antes así se festejaba en lo que llegó a llamarse el Monumento de los Niños Héroes. Pero fue hace muchos años. Hoy ese monumento está dedicado a los desaparecidos y las desaparecidas de Jalisco. Nada más les recuerdo que, según algunas cifras, en Jalisco hay, según la cifra oficial del gobierno de Jalisco, casi 11.000 desaparecidos. Pero hay evidencias en Jalisco de que la cifra pudiera llegar a 14.500. Tan solo en los últimos años, más de la mitad, casi 7.000, forman parte de esta lista de los desaparecidos. Pero el hecho de que el Atlas, los aficionados del Atlas, festejen ahí, ¿cuál es el problema? A final de cuentas, no existe ningún problema. ¿Por qué? Porque los desaparecidos en Jalisco no existen. No, 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 ya sé que no existen porque están desaparecidos. No existen para las autoridades, que hasta culpan a los papás. Por su culpa, sus hijas desaparecen. Ustedes deberían de cuidar a sus hijas, por eso se van. No, señores. Si las hijas se van de su casa es problema, pero es responsabilidad de las autoridades buscar a todas las personas. Pero no las buscan. Para el próximo año les dan un pichicatito más de presupuesto, y eso porque alegamos, y no, ni siquiera eso da. Los desaparecidos en Jalisco están olvidados. Ya no importa que festejen ahí un triunfo o no de un equipo de fútbol. Millones y millones de personas pasan por este lugar y hacen lo que quieren, les vale absolutamente gorro, no les importa a nadie. Que las autoridades les valga el tema de los desaparecidos, pues total. Pero que a nosotros, a la gente, ¿cómo es posible que se esté festejando ahí? ¿Cómo es posible que se esté festejando ahí un triunfo cuando tenemos la derrota de ser uno de los estados con más desaparecidos? Es una falta de vergüenza, es una falta de empatía, es una falta de humanismo, es una falta de todo. Sí, tienen derecho a festejar, todo mundo tiene derecho a festejar, pero también tenemos derecho a saber qué pasa con nuestros desaparecidos en Jalisco. Y no pasa nada. Ante el desdén de la gente, ante la euforia de la gente, total, es un maldito partido de fútbol y no importan los desaparecidos, porque no les importa a nadie aquí. Ahí les voy.